¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. El Atlético de Madrid y el Napoli están buscando alternativas al fichaje de James Rodríguez para reforzar el equipo en la zona delantera ante la dificultad que han tenido ambos clubes en hacerse con el colombiano. Por el lado colchonero se estaría pensando en el delantero Rodrigo Moreno del Valencia, traspaso que haría imposible económicamente que James llegara al conjunto rojiblanco. Por el lado del Napoli se piensa en Mauro Icardi y, según Corriere dello Sport, Ancelotti ya se ha contactado con el argentino para convencerlo de llegar a su club con una propuesta económica de 8 millones de euros por temporada, traspaso que igualmente imposibilita económicamente al club para hacerse con el colombiano. En caso de concretar estos fichajes, James Rodríguez se quedaría con bajas esperanzas de salir del Real Madrid, en donde sus opciones de juego son bastante limitadas. En el partido que disputó ayer el PSG contra el Nîmes, los hinchas del París mostraron su descontento con Neymar Jr. y lo recibieron con insultos en pancartas y cantos. Aunque el jugador no fue convocado, sí estuvo presente y la hinchada ha sido clara. No quieren ver más a Neymar con la camiseta del PSG. Lárgate de aquí, decían algunas pancartas, y así cantaban los hinchas en el encuentro. El partido finalizó 3-0 con la victoria parisina. Los goles de Cavani, Mbappé y Di María pueden verlos en nuestras últimas historias de Instagram. El link lo dejamos debajo de este video. En otros resultados destacados de la primera jornada de la Ligue 1, fue el Marsella 0, Reims 2, el Lille que ganó 2-1 ante el Nantes, además de la derrota del Mónaco ante el Olympique Lyon 3-0. Por partido amistoso se enfrentaron Roma y Real Madrid. El marcador se abrió al minuto 16 con el gol de Marcelo y la asistencia de Luka Modric. Diego Perotti empató, Casemiro volvió a darle la ventaja al Madrid, pero Edin Dzeko anotaría el del empate 2-2 en el primer tiempo. La segunda parte culminó sin goles y por penales ganó la Roma 5-4 tras el fallo de Marcelo. El Barcelona sigue buscando un club a donde pueda llegar Philippe Coutinho y el Bayern Múnich es un fuerte candidato en este momento. El conjunto blaugrana se plantearía dos opciones para que el brasileño pueda llegar a Alemania. La primera es una cesión por 2 temporadas, en donde el Bayern se ocuparía del salario del jugador más el desembolso de una cantidad de dinero al conjunto blaugrana, y la segunda opción es dar el jugador en préstamo durante una temporada con opción de compra obligatoria, según informa el diario Sport. El guardameta del Barcelona, Neto, quien sufrió una fractura de escafoides en la muñeca izquierda en el último entrenamiento por la gira de Estados Unidos, será operado este martes y estará de baja por mínimo 5 semanas. El Mónaco está cerca de fichar al francés Ben Yedder. Según L'Equipe, el club francés ya tiene un acuerdo con el jugador para las próximas 5 temporadas y estarían dispuestos a pagar la cláusula de rescisión del delantero, que está por 40 millones de euros. Pedro Porro fue anunciado al cierre del mercado de fichajes en la Premier League. El Manchester City se hizo con el jugador y ahora lo cede de nuevo a la Liga Española. El defensa de 19 años de edad llega al Real Valladolid por una temporada con un contrato con opción de compra. Es todo por ahora, síguenos en redes sociales para estar siempre al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! All around the globe, trying to protect your soul.